para todos los changuitos del norte. Almitas vuelan del monte, van detrás de una ilusión, silban como cachilito, su esperanza hecha canción. A todos los changuitos del norte. Almitas vuelan del monte, van detrás de una ilusión, silban como cachilito, su esperanza hecha canción. Bien metidos en el norte, cerca donde vivo yo, pedalean en silencio en busca de educación. Recorrer las soledades les espera al despertar, su destino así lo dijo y lo van a desafiar. Que el tierral ya no lo ciegue, porque ellos quieren llegar, sueñan con poder al Tata, estudiando ayudar. Yo soy Silvia Noemí Álvarez, soy la mamá de Mía Navarro, la más chiquita de la escuela. Además me desempeño como docente y directora de esta escuela, de la Escuela Miguel de Ascuena, ubicada en el paraje San Miguel. Está ubicada en la pedanía Aguada del Monte del departamento Sobremonte. No voy a contar leyendas ni cuento nada porque creo que los padres, los abuelos y los niños lo han hecho mejor que yo. El trabajo con la familia fue fabuloso. Hubo familias que se abocaron muy mucho al trabajo. El apoyo de los padres y de los abuelos, sobre todo de los más ancianos, fue muy lindo. Acuérdate de mí. En cada una de ellas hay un beso para ti. Paso por tu casa, me tiraste una flor. Pero sin maceta, por favor. Pero no animal, toma agua, pero no te rompes. ¿Qué es? Nada. Hola, soy Oriana. En el viento, la nube, de nevada, me sube. ¿Qué es? Tengo una calcita que por fuera es blanca y por dentro es amarilla. ¿Qué es? video. A mí, de todo lo que trabajamos, lo que más me gustó fue la parte de la investigación que hicimos con los niños de los aborígenes, que lo trabajamos en una entrevista o en una encuesta que la hicimos con el único vecino que tenemos acá en la escuela, que fue don César, donde nos dio muchos puntos que fuimos viendo con los chicos, porque nos tomamos el trabajo de hacer estas excursiones acompañadas por padres, donde pudimos ver morteros, donde pudimos ver un montón de cosas, las cuevas. Fue una gran enseñanza y para los niños también, porque a veces cuando se trabajan los temas de los aborígenes se lo trabaja como algo que pasó mucho tiempo y como que no existieron en la zona. Soy la abuela Alejandro Castillo y voy a contar la leyenda de Loison. Cuenta la mujer que tiene 7 hijos varones seguidos. El séptimo hijo tiene la desgracia de convertirse en Loison 1 hora antes y 1 hora después de la medianoche. Le crecen pelos en el cuerpo, una nariz y hocico puntiagudo. Solo se lo puede matar con una bala de plata. Bueno. Voy a contar la leyenda del Crespín. La Crespín era una señora muy bailarina que una vez se fue a un baile y estaba bailando un gato y le avisaron que había muerto su marido y ella dijo, hay tiempo para llorar, otro gato más. En el mes de enero grita la Crespina, Crespín, Crespín. Macarena Ágata Bengochea y le voy a contar la leyenda de la Salamanca. Cuando mi papá era chico, él iba a la escuela de San Miguel, iba por el camino de la Abuelita. En el Cerro Negro, ahí habitaban los indios. Hay una casa de piedra a donde hay muchas pictografías y reliquias, como morteros, hoyitos y todos hechos por ellos. Cuando llegaba el atardecer de esa casa de piedra, se escuchaba la música de una guitarra. En todo el mundo la escuchaba, pero nunca la veía. Entonces es conocida como la Salamanca. Hola, soy Federico Tadeo. Voy a contar la leyenda de Liguana, que me la contó mi abuela Nora. Cuenta la leyenda que Liguana era una mujer aragana. No le gustaba hacer nada, tenía una frazada para taparse, pero estaba rota. De día se sentaba en el sol y se dormía y se olvidaba de tejer. Cuando llegaba la noche, le hacía frío y se acordaba, mañana voy a tejer la frazada. Hasta que llegó el día que se le rompió del todo y tuvo que refugiarse en cuevas de los animales. Entonces Dios la castigó que se convirtiera en un animal y viviera arrastrada por el resto de su vida por haber sido aragana. Hola, soy Ana Peralta y voy a contar la historia de la luz mala. La luz mala aparece en la cancha del Palo Seco, recorre toda la banda del río desde Casa de Piedra hasta San José Norte. Se la ve como una pelota de fuego que pasa por sobre los montes y cuando se queda quieta derrama chispas. Cuando alguien la ve andar y dice algo, esta lo castiga. Aparece los días martes y viernes después de la medianoche. Había una vez 2 hermanos que vivían en la sierra. El varón se llamaba Crespín y la nena Elena. Un día su papá se fue al monte a buscar leña. y como no volvía, Crespín salió a buscarlos. Pasaron horas, llegó la noche y el niño tampoco regresó. Entonces Elena, muy preocupada, salió a buscarlo. A la mañana siguiente fue a ver qué pasaba. Trepó piedras y caminó un buen rato sujetándose el pelo para que no se amarrara en las ramas de los espinillos. Buscaba por allí y por acá llamándolo: Crespín, Crespín. Yo me llamo Franco Tomás Heredia y voy a contar un cuento que se llama El zorro, el tigre y el carancho. El zorro se escapó y el tigre lo corría. El zorro se metió en una cueva y el tigre lo atrapó de la cola. El zorro le decía: guay, guay, por quererme agarrarme la cola, agarraste una raíz. El tigre estaba vigilando y de repente apareció un carancho. Y le dice el tigre: cuídame a este tipo. Y estaba el zorro, estaba ahí. Y le dice: cántame un versito, carancho, porque el tío tigre me va a matar. Y gasta un puñado de arena y le tira los ojos, y viene el tigre y ya se había escapado. Soy Amanda Palomeque de César, abuela de un ex alumno, Valentín César. Él presentó esta leyenda del quirquincho. Cuentan que el quirquincho, antes de ser animal, era un indio telero. Era tejedor, pero casi nunca tejía, porque era tremendamente perezoso. Preparaba el telar lentamente y con desgano, colocaba los hilos de la lana y empezaba a tejer. Pero al ratito dejaba el trabajo, decía: mañana sigo. Se sentaba frente al telar, pasaba un hilo entre los hilos de la urdiembre y se ponía a descansar. Lástima, es prolijo, pero tan haragán, decía la gente del lugar. Llegó el invierno, todos se preparaban para protegerse del frío. Entonces el indio se dio cuenta que no tenía abrigo para ponerse. Como el frío era muy intenso, el indio se puso a tejer y, como quería terminar pronto el poncho que estaba tejiendo, comenzó a hacer la trama del tejido muy floja, pero como veía que le seguía faltando mucho, buscó hilos más gruesos que los que estaba utilizando, y al fin terminó y se puso el poncho que tanto trabajo le había dado. El dios de estas regiones lo estuvo observando y dijo que no tenía condiciones para ser hombre, y lo convirtió en quirquincho. Su poncho se hizo caparazón para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Hola, yo me llamo Rodrigo Ramón Peralta. Voy a contar la leyenda del petiso. Se decía que entre el camino de Cume Cachillaco solía aparecer un bulto al cual lo llamaban el petiso, y había un hombre llamado Serafín Gutiérrez que no creía en esas cosas, hasta que una noche él pasó por ahí a caballo y le apareció. Lo bajó del caballo, lo golpeó, lo hizo cruzar de un lado al otro del cerco de llamas, hasta que por fin lo dejó y puso en su viaje muy dolorido. Le contó a su amigo, pero su amigo no le creían porque no le había de comer. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un ladrillo. Seguí pasando muchas veces para armar un castigo. No. Bueno, soy Laura Cisnero, mamá de Brian y de Nicolás. Y voy a cantar una relación. El cielo se me junta. Yo soy Verónica Soledad Cisneros, soy la mamá de Jennifer y voy a una relación. En la puerta de mi casa tengo una plantita de té, las hojitas dicen que me case con usted. Bueno, hola, soy Flavia Olivia Jera, soy la mamá de Fede y les voy a decir una relación. El anillo que tú me diste era de vidrio y se rompió. El amor que nos tuvimos, poco a poco se acabó. Hola, mi nombre es Silvia Norma Campo, soy mamá de Anita y Rodrigo. Y bueno, les voy a contar mi relación. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. El limón cayó en el suelo y el juguito en mi corazón. Me llamo Marilce Shainoso, soy mamá de Oriana. Es una relación. Un diablo se cayó al agua, otro diablo se cayó a otro diablo. Y decía, ¿cómo diablo se cayó? Me llamo Omar César y le voy a decir una relación. Si tu sangre fuera tinta y tu corazón tintero, cada rato te diría lo mucho que te quiero. Creo que somos lo que somos gracias a ello. Uno solo no puede. Y yo tengo un grupo de padres, gracias a Dios, extraordinario. O sea, no solamente están cuando hay una reunión, están para barrer el patio, están para levantar la tela, están para sacar yuyo, están para comer un asado, para juntarnos a tomar mate o para sentarnos a conversar simplemente. No solamente con la escuela, sino con los niños, que están siempre ahí. Cuando nos tenemos que movilizar a algún lado, los padres están, ese acompañamiento permanente de los padres con los niños. Y creo que eso es muy importante para la escuela, ya que en las escuelas rurales, por lo general, somos docentes solitarios, entre cuatro paredes y un grupo de niños, y que acá no se vive esa realidad. O sea, somos todos. No es ni la maestra, ni los chicos, ni los padres, somos todos. Y creo que se logra eso de la unión que tenemos, ¿no? O sea, tenemos nuestros puntos de vista distintos, que creo que eso nos ayuda también a crecer como grupo. Porque si todo fuera todo bien, no creceríamos. El hecho de tener puntos de vista distintos nos ayuda a crecer como grupo. Los chicos lo que tienen muy adentro es todos los valores de la zona. Valores que están perdidos. El respeto, la solidaridad, un montón de valores, que creo que eso nos prepara para el mañana y para ser mejores personas cada día. Desde mi norte yo me lo encontré al silencio, tarareando en melodías, siestas llenas del misterio. Por los montes de mi norte se me cruzó el desamparo, camuflado en arenales en un rancho abandonado. De lluvia, cuando mudancian los vientos en tierrales de amargura, en mis mis manos de guitarra en nido los zorzales, por los montes de mi norte perdí el alma en los tunares. Por los montes de mi norte se oye un crujir de avaricia, sentenciando a la arboleda cuando topa la codicia. Por los montes de mi norte ando hallando a la pobreza, brotar como el romerillo embramando las tristezas. Iguales los caminos para cambiar la esperanza, rastro incierto del destino. En mis manos de guitarra, cenido los zorzales por los